usted creyó en algún momento que pues iba a haber alguien que le iba a echar la mano para volver a rehacer su negocito, ya Carla? La verdad no, porque hay veces que uno pregunta, pide, o sea, le puedo decir algo. Yo tengo una señora allí que la conozco, va, que me lleva a comprar fresco, pues una vez hablando le comenté, va, y dije yo, tal vez ella tiene alguno y me lo presta, me lo fía por último, o me lo regala, pero son personas que a veces que solo las escuchan a uno. Y como le digo, yo nunca imaginé que de verdad fuera algo así, pues, que fuera a pasar algo así. ¿No? No, la verdad, dije yo, no más. Voy a comentar y ay, que Dios quiera si solo me escuchan o no, pues. No cualquiera. Fíjese que la verdad que yo me quedé muy sorprendido al ver pues la pronta respuesta de este amigo. De hecho, él no es suscriptor de YouTube, él es suscriptor de Facebook, él es seguidor de Facebook. Y pues ahí fue donde nosotros hicimos la publicación. La verdad que si usted aún no nos sigue en Facebook, le pedimos que vaya, nos siga y esté pendiente también de los bonitos en vivos que estamos haciendo ahí. Estamos creando también una comunidad muy bonita y pues estamos también queriendo ver si hacemos un par de labores sociales. Así es que la verdad, créame que para mí es un gusto ser un medio, porque si le soy sincero y honesto, el dinero no lo he sacado yo, no lo voy a sacar yo. El dinero lo manda una persona de la diáspora que está fuera del país y yo solo soy el medio para poder llegar, llevar esa ayuda. Y pues la verdad me siento muy agradecido con usted, mi hermano, por ese buen corazón que tiene, y eso pues se agradece, la verdad, se agradece muchísimo. Y en este caso, créanme de que esas lágrimas que niña Carla pues va derramando en el camino son porque es tanta la necesidad, pues, y esta ayuda creo que le cae como un vaso de agua en el desierto. Ella me viene comentando de que jamás ni nunca ella se imaginó recibir una ayuda de parte de una página de Facebook, pues así, literal. Entonces, créanme que es muy bonito. Yo me siento muy contento, me siento muy agradecido con Dios primeramente y luego con todas las personas que nos siguen, que hacen posible esto. La verdad, para muchos van a decir, ah, una venta de fresco no es nada. Pero en el caso de niña Carla, la venta de fresco pues era en el medio en el cual pues ella podía sufragar sus gastos, conseguir alimento para ella, para sus hijos, e ir pagando pues un par de deudas que ella me va contando que tiene. Así es que no es una venta cualquiera de frescos, sino que es el sostén de esta familia, es el sostén de esta familia. Así es que igual, por ahí pues nos va comentando que tiene una niña pues cipota ya grandecita, anda metiendo papeles para buscar trabajo y pues como les decimos, está difícil hallar trabajo acá en El Salvador. Si no, pregúntenmelo a mi hijo, pregúntenmelo a mí. Así es que esperamos en Dios pues de que esto les sirva a ellas para poder emprender y poder salir adelante. Así es que ahorita, señores, mire, vamos entrando a nuestra querida Santa Ana City. Vamos en busca de esos recipientes para poder vender fresco. Vamos en busca de un par de cucharones, hijo, para que ella pues inicie su ventecita de fresco. Así es que, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos cuando ya andemos comprando, hijo. Bueno, amigos, ya nosotros andamos acá en el centro. Ya ven, andamos aquí, miren, en el mercado. Y pues vamos a buscar esa venta de cosas plásticas, hijo. Así es que quédese aquí porque miren, nosotros
hoy andamos de shopping aquí con la niña Carla, hombre. La niña Carla dice que va en las nubes todavía. Así es que súbase, niña Carla, súbase. Así es que, hijo, vamos a ir a ver qué nos venden de bueno por aquí, pues, hijo, ¿verdad? De eso se trata. Fíjese que está ese lugar, el local verde. Pero ya viniendo aquí, me acordé que la vez pasada yo vine a comprar unas cosas en el otro de más abajo. Y ahí la señora me atendió bien bonito. Y como dicen que uno la atención es la que hace que uno vuelva, ¿va? Así es que vamos a volver ahí. Cuesta dólar a dólar. A ver qué tal. Para desinflamar el colon, la segura y alguna, mire, mamita. Aquí está ahora, mire. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir a buscar allá. Si no hay allá, nos venimos aquí. Al menos ya vimos dónde están, va. Es que fíjese que nosotros también buscamos apoyar a los. Y estos señores son emprendedores, son. Empezaron con poquito y gracias a Dios aquí van. Es aquí. Así es que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal usted? Con permiso. Ay. No vaya a botar estos volados aquí. Dios guarde. Mire, yo ando grabando porque ando haciéndole un video a ella, a usted. Sí. Y de paso, pues, le voy a hacer promoción a usted, mire, al estilo Will Salgado. Fíjese que ella anda buscando uno a lo buen salvadoreño, tal vez usted me entiende. Cuchumbos para fresco. Sí, sí, hay baldecito. Pasen adelante. Vaya, pásale, niña Carla. Pásale, niña Carla. Y vamos a ir a ver a los cuchumbos aquí. Veamos esos tamaños, pues. Vale, por ejemplo, este, si va a ser bastante o si va a ser poco, le sale bien este. Y así tiene usted ya bastante clientela y hace bastante, y a veces lleva uno para cada sabor, ¿va? Ajá, correcto. Ajá. Ahí usted mira a ver cuál le gusta. ¿Y qué precio tienen usted? Por ejemplo, este está $4. Ajá. Este está $6.75. Este con chorro. Sí, este que vale $3, pero este, como le digo, es como mediano, no es grande, no es. Ajá. No es, sí. No es pequeño, ¿va? Sí. Está este, que este le sale a $3.75 sin chorro. Este es con chorro, pero es igualito. Aquí está sin chorro. Pero con chorro, o sea. No, ese es para tener agüita en la casa. Ajá, ya para usted, eso. Para fresco le sale. Es este. Es este. $3.75 sin chorro. Ya con chorro le sube un poquito, pero. Pero es que no queremos chorro nosotros. Para sí, fresco, no, sí. No necesitan el chorro. Sí. ¿De cuál le parece mejor a usted? Pues yo tenía de unos de los que unos que traen tapadera, no. No. De unos que traen, ¿cómo decir? De otra tapadera, de otra clase de tapadera, no tiene de otros. Casi se parecen a esos, pero con una tapadera más sencilla. Casi de esta tapadera sirve. Ah, de este. Ajá, de este tenía yo. Este. Mire. Este exacto tenía. Ese está a $3.75. De este tenía yo. ¿Y de ese quiere usted? Sí, ¿para qué vamos a buscar? ¿Ah? De este. Está ¿De bueno. ¿Y esos, pues, no le gustan esos? Bien, pero. No, si estos están bonitos, hasta más llamativos para la gente, sí, que, sí. Que busque el fresco. Ajá, hoy que ha salido este, como es nuevo estilo, va a ser, está vendiendo bastante. Sí. Ah, vaya. Sí. O sea, hasta la gente dice, ah, qué chido. Ajá, cabrón. Sí, yo de estos tenía. ¿De cuál tenía? De estos. Yo de estos tenía. De estos habíamos logrado acaparar. Ah, vaya. Ah, vaya. Vaya, ¿cuánto valen esos, dice? $3.75. Y este, y ya llevando los tres, le quedan a $3.25. A $3.25. $3.25, estamos hablando de $9.75 los tres. $9.75.
¿Y le alcanzan con tres o cuántos usted? No, con tres. ¿Con tres? ¿Ah? Con tres está bueno. Con tres. ¿Segura? Sí. ¿Ah? Sí. Con tres arrancamos. ¿Cree usted? Sí. ¿En el nombre del Señor? Con tres. Y este, quiero ver este, y cucharones. Ahí le tengo plásticos, esos están a dólar. Vaya. Ahí está, ¿ve? De verdad, solo tres usted. Sí, solo con tres. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensaba que iba a ser unos 10 ahí de un solo, 10 sabores, chis, dije yo. Qué galán fue. Uy. Va. Porque mire, ve, y esos otros no le gustan, de esos que están más dobles o algo así, ¿no? No, a los que me gustan son que... ¿Esos le gustan? Sí. ¿Esos a cómo son? Ese le queda 6.25 de 3 en adelante. ¿6.25? 6.25 de 3 en adelante. Va, ponga los tres de esos, pues. En vez de estos, ¿sí? Está bien. Va. Le pongo un rosadito, un anaranjado y un verde. Está sí, bien. Está bueno. Va. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? De eso. ¿De eso le gusta a usted? No, usted está seguro. No, está seguro. No, usted. No, yo no. ¿Ah? Ya va a ver que se me va a ver bonito ahí. ¿Eso le gustan? Va. Va, y entonces, pues, chis. ¿Ah? Eso es para que usted crea que Dios todavía, mire, tiene cuidado de usted, mire, ya ve. Ay, ¿quién dijo que no? ¿Ah? Vaya. Vaya, entonces, este, ¿y los cucharones? Tres cucharoncitos. ¿Para eso son especiales o no, usted? Sí, el plástico ese llevan. Ay, aquí me vine allá la niña Luisa otra vez y yo grabando, hombre. Puchica, niña, mire, para que yo le deba pisto, mire, veyendo y huyendo de usted, mire, ve. Si quiere, páguemelo ahorita. Haga Dios guarde. No me esté botando el fresco que no cargo pisto ahorita, hombre. Ay, no, ay, Dios guarde. Así no se mire, vale, mi amor. Espérenme para la otra semana, voy a llegar a abonarle. Abone colcha, le voy a dar, de a dólar. Oye. Aquí voy, a paz de usted. Dele, dele, dele. ¿A dónde están los cucharones? Ahí, en esa cala. ¿Estos son? Sí. Ay, Dios, ya no te acordaste de los cucharones. Es que como yo acabo de venir de Rusia, no sé qué son los cucharones, ya, hombre. Ya no los conozco, ¿no? Sí, ¿qué color son los guacales, usted? Pues sí, para que les combine, pues, que digan. Verde, sí, el otro quizás sería... Para el anaranjado no hay, va. Tocaría azul. Va, ni modo. Bye. Ahí está. Este, ¿qué más, usted? Ah, pues son eso. ¿Ah? Son eso. ¿Segura? Sí. ¿No necesita otra cosa ahí? No. ¿Ah? Esto, con esto ya. Pero aquí están, hay plástico y hay de metal. ¿Segura usted? El plástico, el de metal no vaya a funcionar. Este. ¿Bolsas no tiene usted? ¿Bolsas son para fresco? Jardín. Ah, no, no, de esa para tengo, fresco no tiene. Aquí no tengo ahorita. Va. Ah, pues entonces, este, eso sería. Sí. Quiero ver, hieleras pequeñitas tiene usted. Sí hay. ¿No tiene hielera o sí tiene hielera? No. No tiene hielera, porque si no se nos va a deshacer el hielo y... Tengo plástica y tengo de esa de Durapac. Esta de Durapac era la que tenía mi abuelito. Y la plástica usted, pero que no sea tan grande. Porque grande no va usted, tiene que ser pequeñita. Y unas pequeñitas. Creo que solo esta me quedaba de este tamaño porque no veo las pequeñas. Ah, no, pero es muy grandota. Sí, y de la pequeña de Durapac nada más es. Esa de Durapac, sí. Pero esa de Durapac no va. Necesitamos una así, plástica mejor va. Para que le dure más va. Va, ah, pues, ni modo. Este, solo eso usted. ¿Sí? Va. Ah, pues, solo eso nos vamos a llevar ahorita de aquí, usted oye. Estamos, mire, estamos pagando, no crea usted que no me los voy a huellar o volado, va, porque yo guarde, hijo. ¿Cuántos salen los tres? Le salían 18.75. 6.25 por 3. 18.75. ¿Y los cucharones, va? Los cucharones, ahí está, sí. Están 21.75, vaya, hijo. Y nosotros seguimos, no se vaya. Quédese aquí, igual que la niña Luisa, que me anda cobrando. Pero ahí quédese, no se vaya de aquí.